chicos, sean bienvenidos a Gol México. Chivas y América tendrán una serie de 13 encuentros en los próximos 10 días, mismas que iniciará este día con la ida de los octavos de final de la Conca Champions, por lo que se espera un duelo intenso en la búsqueda de la siguiente ronda. Guadalajara llega tras sufrir una derrota para el plantel y los aficionados, pues cayeron 3-0 ante Cruz Azul en el Estadio Azteca, un golpe anímico fuerte de cara al enfrentamiento ante los Águilas. Las Águilas de América dominan los encuentros internacionales de cara a acérrimo rival, las Chivas Rayadas de Guadalajara. Los de Coapa buscarán imponerse mañana y frente a los admiradores del club del Estadio de Jalisco. Las Chivas Rayadas de Guadalajara, por su parte, saldrán a cambiar el curso de la historia y acomodar los números a su favor, ganándose su pase a la siguiente ronda de la Conca Champions. Por su parte, América llega de la mejor forma, tras golear 5-1 al Atlas en Jalisco, por lo que los de André Jardiné llegan como favoritos en este duelo de ida y buscarán sacar ventaja de en goles de visita. Será un punto de las 9 horas de PM Centro de México, de este 6 de marzo, que Chivas reciba al América en la ida de octavos de final de la Conca Champions. Los octavos de final de la Conca Champions tienen nada más y nada menos que al Clásico Nacional en su menú. El Guadalajara y las Águilas vuelven a protagonizar una serie de Conca Champions y la expectativa es total con el partido entre los dos gigantes mexicanos. La última vez que lo hicieron por la edición de 1985, que terminó con la victoria del América con un global de 5-2, Chivas superó sin sobresaltos la fase 1 ante el Ford. Y arriba a este partido, tras un paso en falso en la Liga MX con la caída por 3-0 contra Cruz Azul, por la jornada 10 de la clausura 2024. Por su parte, las Águilas tuvieron que revertir la serie ante el Real Estel para completar un 4-1 global en el estreno del torneo. Los de André Jardiné llegan al clásico con el ánimo por las nubes después de golear 5-1 al Atlas en la Liga MX. Bueno, ¿ustedes qué creen, chicos? ¿Quién creen que ganará este duelo? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.